Que se está hablando, pero no se escucha nada. Hola, hola, buenas noches. Ahora sí me escuchan. Ahora sí. Sí, se la escucha. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, yo sí. Ah, muy bien, yo también. Ahora ya los escucho. Ay, ¿saben qué? Que por una configuración de un programa que tengo, Chris, me ha desconfigurado y todavía no puedo desinstalar la actualización que tuvo y por eso me sigue dando este problema. Pero a veces los escucho yo, ustedes, así como al inicio no me escuchaban, pero ya espero esta semana resolverlo. Voy a tener que desinstalar el programa, lamentablemente. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Excelente inicio de semana para cada uno de ustedes. Ya estamos casi en la recta final. Nos encontramos siempre en sección 3, que representa nuestra tercera semana. Recordarles que el día jueves estamos finalizando con lo que es la sección 3 y el día viernes damos inicio ya a lo que sería nuestra última sección dentro del aula virtual. Agradecer a los que ya han estado finalizando tanto sección 1 como sección 2 dentro del aula virtual e invitar a los que todavía no han iniciado con la parte de sección 3 que lo hagan. Es importante que ustedes puedan ir avanzando cada día dentro del aula virtual y sería excelente que fuéramos todos iguales. Ya que si ustedes van a ir en cada día trabajando las actividades que vamos realizando por tema, igualmente pues me gustaría que llevaran, todos tendrían que llevar ya como el 25%, pero no es así. Tengo algunos que no han ingresado. No sé si son los que no se pueden conectar, pero pedirles el favor, recordarles que tenemos dos formas en las cuales ustedes se van a ganar el diploma. Uno es su participación diaria dentro de las clases síncronas y dos, la participación dentro del aula virtual. Recordarles que al final de lo que es de la finalización del curso se hace una revisión donde se lleva el porcentaje que ustedes han obtenido de cada una de las sesiones, si ha sido de los 60 minutos exactos, de 40, de 30, de 20, todo eso se lleva un conteo. Entonces es importante que ustedes vayan ingresando, traten de hacerlo lo posible si tienen algún problema. Si el usuario y la contraseña no pueden ingresar a la plataforma y por eso no han participado en ninguna de los foros o las actividades dentro del aula virtual, dentro del grupo de WhatsApp están los de inglés corporativo que con gusto los van a poder apoyar. Además, recordarles que les he colocado en el grupo de WhatsApp un libro de Excel para que ustedes puedan trabajar. Ya creo que tengo dos personas que ya me lo entregaron. Tienen hasta el día jueves para poderlo hacer. Espero que todos puedan realizarlo y enviármelo. Sería para mí un gusto podérselo realizar. Y si hay alguna sugerencia, igualmente podérselas hacer para que ustedes vayan mejorando más en el aprendizaje de los conocimientos de los temas que hemos ido viendo cada día. Este día, miren, vamos a ver el tema de Solver, o en este caso el complemento de Solver, que muchos le tienen así como un poco de miedo, pensando que es algo como bastante difícil de trabajar, pero voy a tratar este día de poderles enseñar como ejercicios bastante básicos que igualmente nosotros podemos trabajar desde nuestra casa y empezar a realizarlos para tareas que de repente pues nosotros tenemos como cotidianas cada mes dentro de nuestro hogar. Además de eso, este tema tiene continuidad el día de mañana. ¿Se recuerdan que el viernes les pedí el favor que todos pudieran ingresar para que si no se conectan este día, pues igualmente el video se encuentra en YouTube para que ustedes lo puedan ver?
Igualmente, el día de mañana pues vamos a estar ya trabajando con un poco más avanzado la parte de lo que serían diferentes ejercicios de complemento de sol. Además de esto, tenemos nuestro foro de discusión número 12. La pregunta de este día dice, describa con sus palabras qué es el complemento de sol. Espero igualmente la participación de cada uno de ustedes dentro de lo que es el aula virtual. Esta semana, para los que no se conectan, me voy a estar comunicando con ustedes en privado para ver si podemos solventar esos inconvenientes que han tenido y el por qué en este caso pues no se pueden conectar a lo que son las clases. Voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan levantar su mano virtual, puedan en este caso activar su micrófono o puedan en este caso contestarme por el chat. Alba Margarita Torres. Presente. Gracias, muy amable. Brenda Estefanía Escobar. Presente. Gracias. Carlos Osvaldo Paz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Carlos. César Gustavo Cortés. Eduardo José Pimentel. Presente. Gracias. Elías Alberto Guevara. Gracias, muy amable. Geisel Elizabeth Zúñiga. Iliana Alejandrina Martínez. Presente. Gracias, muy amable. Catherine Paola Butler. Presente. Gracias. Kevin Alexander Chica. Presente. Gracias. Nelly Rocibel Ramírez. Néstor Edgardo Herrarte. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Sonia del Carmen Ordóñez. Presente. Gracias. Verónica Elizabeth Rivera. Presente. Gracias. Wilber Alexander Aguillón. Okay. Ah, buenas noches. Buenas noches. Sí, creo que ya están acá. Buenas noches, me acabo de conectar. Ah, buenas noches, César. En este momento, permítame. Gracias. Gracias, muy amable. Creo que ya están todos. También. Tanto. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a explicar y desarrollar en este caso diferentes ejercicios. Recordarles siempre de poder participar en el foro que se encuentra cada día dentro de lo que es el aula virtual. Para el foro que les dejé el día viernes, solamente hay una participación. Espero que los demás igualmente la semana puedan seguir participando y también en los foros que se han colocado anterior dentro de lo que es el aula virtual. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes identifiquen y utilicen las restricciones de Solver para resolver análisis de escenarios y elaboración de informes. Quiero hacerles esta pregunta. Quiero que todos los que se encuentran en este momento, ya sea que me contesten por el chat o me activen su micrófono, ¿alguien ya ha trabajado con Solver?
¿Me pregunto? No, yo nunca. Gracias, Kevin. No, No, tampoco. no, gracias, gracias. Muy bien. Entonces, sí. Traía cuatro ejercicios. Si llegaran a decirme que sí, nos íbamos a ir ya a la parte, en este caso, pues un poco más avanzada, para que, gracias, Roberto, para que pudiéramos interpretarlo ya de la forma en la cual ustedes la conocen y poderles explicar de diferentes formas. Entonces, me voy a ir este día, si nos llega a alcanzar el tiempo, con tres ejercicios. El último que voy a dejar es el del aula virtual. Si no llegáramos a alcanzar a finalizarlo, quiero pedirles el favor que vean el video que se encuentra dentro del aula, porque yo traigo otro escenario de ese ejercicio. Lo he trabajado diferente de la forma en cómo también podemos entenderlo. Recordarles que la forma del escenario de cómo vamos creando para poder trabajar el complemento de Solver va a ser de la forma como nosotros consideremos de obtener los resultados y encontrar esa lógica que necesitamos para obtenerlo. Quiero mencionarles que la herramienta Solver, revisando un poco de la teoría de las versiones 2007, dice que cuando se utilizaba Solver era como un poco más complicado, porque la identificación, en este caso, de las celdas que nosotros deberíamos de utilizar para obtener resultados, era como un poco más complejo. Desde la versión 2010 hasta hoy en día, la actual, se realizó un cambio para que nosotros, como usuarios de Excel, pudiéramos comprender mejor la forma de poderlo utilizar. Saben que viendo un poco pantallas de cómo era que se resolvía en versiones anteriores o muy antiguas, era como un poco más complejo y se tenía como que explicar bien, bien, para que quedara claro la forma lógica que hace en este caso Excel para obtener ese resultado que nosotros queremos de los diferentes escenarios en los cuales nosotros podemos trabajar. Voy a comenzar acá con la parte de la teoría. Solo déjenme acá para que se pueda visualizar bien. ¿Qué es Solver? Permítanme, voy a bajar acá. Dice que Solver es un programa de complemento de Microsoft Excel que puede usar para llevar a cabo análisis. Dice que use Solver para encontrar un valor óptimo, mínimo o máximo para una fórmula en una celda. La celda objetivo que está sujeta a restricciones o limitaciones en los valores de otras celdas de fórmulas de una hoja de cálculo, Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas de variables de decisión o simplemente celda de variables que se usan para calcular fórmulas en las celdas objetivos y de restricción. Dice que Solver ajusta los valores de las celdas de variable de decisión para que cumpla con los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado en la celda, en este caso, objetivo. Wilber, buenas noches, con gusto, permítanme. Ahorita coloco eso. Les agradezco a cada uno de ustedes. Hoy creo que sí me ha subido a 14, perdón, a 13 los participantes que se encuentran esta noche de 16 que deberían estar. Muy bien, miren, ¿qué es la herramienta de Solver, también conocida como una herramienta? Dice que Solver es una herramienta para resolver y optimizar ecuaciones
mediante el uso de métodos numéricos. Dice que con Solver se puede buscar el valor óptimo para una celda denominada celda objetivo, en donde se escribe la fórmula de la función objetivo, y en este caso dice que esto puede ser x1, x2, hasta las celdas, en este caso, que nosotros vamos a seleccionar como rango. Dice que Solver cambia los valores de un grupo de celdas denominadas celdas cambiantes y que estén relacionadas directa o indirectamente con la fórmula de la celda objetivo. Quiere decir que la celda objetivo debe de llevar una fórmula para que así, cuando nosotros realizamos la resolución con Solver, automáticamente las celdas que él llama cambiantes puedan obtener el resultado que nosotros queremos. Dice que en esta celda se encuentran los valores de las variables, en este caso, controlables, y dice que puede agregar restricciones a Solver escribiendo una fórmula en una celda y especificando que la celda deberá ser mayor o igual, igual o menor o igual que otras celdas que contengan, en este caso, constante. También puede especificar que los valores sean enteros para evitar dar resultados absurdos de algunos problemas, tales como que se necesita 3.5 empleados. O sea, no va a existir. Nosotros no somos medios. Nosotros, todo tiene que ser un valor, en este caso, entero. Dice que Solver ajustará los valores de las celdas cambiantes para generar el resultado especificado en la fórmula de la celda, que en este caso se llama objetivo. Información clave que debemos de saber. Dice que la herramienta Solver de Excel nos permite obtener la solución óptima para distintos problemas de decisión, tomando en cuenta una medida de desempeño, entre paréntesis, también llamado función objetivo, parámetros, variables de decisión y restricciones que nosotros en su momento podemos colocar. ¿Qué debemos de saber como básico? La utilidad. Dice que Solver nos permite facilitar la toma de decisiones que podamos enfrentar. Un ejemplo es la compra del supermercado. En ella queremos gastar lo mínimo, considerando que hay ciertas cosas que no se pueden dejar de lado, qué elementos escoger, cómo tomar esa decisión que incluye múltiples consideraciones. Dice que Solver te permite resolver este problema a partir de los datos que nosotros introduzcamos a Excel. ¿Cuáles serían sus componentes? Dice que la función objetivo es la medida de desempeño de la decisión. Es lo que mide que tan bien lo estamos haciendo, dado lo que nosotros queremos lograr. Los parámetros, dice que es el número que depende de las decisiones que tomemos. Las variables son los números que corresponden a las decisiones que tomemos o que se verán, en este caso, afectadas por ellas. Y las restricciones son posibles limitaciones que presenta, en este caso, mi decisión. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido realizar una compra? Vámonos a la vida hogar, como se lo coloqué acá como ejemplo. Y entonces, ¿qué hacemos para poder comprar exactamente lo que necesitamos? Realizamos una lista. Y entonces decimos, haga la lista de qué es lo que se va a comprar
y esa lista, con eso nos vamos a sujetar. No vamos a comprar nada más. Si ya en su momento dentro del súper, por ejemplo, se nos ocurre comprar tal cosa, si no se encuentra en la lista, no lo vamos a comprar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un límite de un presupuesto. Y ya que dice que él lo que hace es poder efectuar, llamémosle una operación, para que exactamente nosotros podamos gastar lo que nos han dado. ¿Cuántas veces decimos, voy a llevar $200 al súper y al final venimos gastando más de $200? Porque no llevamos lista y empezamos a meter todo lo que vemos bonito, barato o que está en promoción. Entonces, si me voy ya a la vida laboral, todo eso cambia. ¿Por qué? Porque en nuestra empresa estamos sujetos a compras, a gastos que nosotros vamos a hacer y estamos restringidos. Si a mí me piden hacer una reunión y me dan un presupuesto, por ejemplo, de $90, yo tengo que ir a buscar el lugar donde se me pueda salir más barato y sobre eso poder crear un presupuesto. Y si ustedes ven, las empresas trabajan de esa manera. Buscan a los proveedores que les ofrecen más cómodo, pero al final nosotros tenemos una tabla donde vamos creando. ¿Y qué pasa si nosotros estamos metiendo esas compras que nosotros queremos realizar y al final no nos da? Siempre, si pongámonos que es una compra de $10,000 y siempre en lo que nosotros estamos trabajando en una tabla nos da 10,300, 10,800. Y entonces, ¿cómo hacer para poder resolver y que nosotros podamos realizar exactamente sobre ese presupuesto que nos da? Eso es lo que hace Sol, podernos resolver de una manera. Pero nosotros tenemos la base básica en la cual podemos hacer algo tan pequeño y va a resolver Solver automáticamente, ya sea colocando una restricción o no colocándola, según en este caso el objetivo que nosotros queremos obtener. Pero igualmente podemos también realizarle un cálculo bastante complejo en el cual esa acción puede llegar a tardar un tiempo en realizar, en este caso, la resolución que nosotros queremos. Nosotros hasta el momento, cuando conocíamos las partes, y ahora ustedes se van a dar cuenta por qué tan es importante pasar de Excel básico al intermedio, al avanzado, y algo tan simple como es la barra de estado que ustedes ya conocen de Excel o cualquier programa, en este caso de Office, siempre habíamos visto que nos da sumatoria, que nos puede dar promedio, que nos, por ejemplo, en Word, que nos cuenta cuántas hojas tenemos, en este caso, habilitadas. Algo tan sencillo. Pero ahora con Solver, o en este caso con la herramienta de Solver, vamos a ver el funcionamiento que tiene la barra de estado, ya que en ella vamos a poder observar que él empieza a realizar como cálculos y al final de todo lo que él realiza, porque hoy vamos a conocer a Excel de una forma diferente, en donde él nos va al final a obtener ese resultado que nosotros queremos, ese presupuesto que se va a llegar a considerar y que en su momento igualmente podemos cambiar. Por eso dice la teoría, esas variables o esas restricciones que nosotros vayamos colocando va a ser lo que va a ir aumentando el proceso para obtener el resultado que nos presenta. Espero que con esta información que les acabo de dar de la parte de la teoría vayan comprendiendo ya un poco a lo que vamos. Y espero no haberlo confundido. Vamos a pasar entonces acá a los ejercicios. Solo déjenme ver. Ahí está. Me dicen por favor si pueden visualizar el libro de Excel. Sí, sí se ve. Muy bien. Sí se ve. Gracias, muy amable.
Fíjense acá, miren, yo tengo mi sobrina, ella ahora en el mes de agosto acaba de ingresar en este caso a su año lectivo y quise trabajarlo según la lista que ella tenía, en donde vamos a comprar cuadernos, calculadora, lapiceros, borradores. Y este sería como los productos que nosotros necesitamos para alguien que estudia o que está escolar. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando estamos creando ese presupuesto, nos ponemos a ver las facturas que tenemos de años anteriores para ver cuánto ha sido el precio. Y además de eso, nunca vamos a comprar según la lista. Se recuerdan que nos dan una lista y en esa lista vamos viendo qué es lo que queremos. Y siempre compramos de más, porque el cuaderno se lo puede gastar, entonces ahí ponemos que es 5 cuadernos más. Una calculadora por si se le llega a perder, ¿verdad? Tanto un lapicero, porque la docena es más barata, por ejemplo. Los borradores que siempre los pierden, los manchan, los no sé si es romper o quebrar, pero siempre sucede algo. Entonces, fíjense acá, miren, se ha realizado de esta manera el precio que nosotros consideramos que cuesta, y en este caso las unidades, que sería lo que nosotros queremos comprar. Además de eso, teniendo ya un precio base con el que nosotros estamos trabajando, estos serían los totales de la multiplicación de C4 con D4. ¿Qué pasa al final de mi total general? Si ustedes se dan cuenta, me pasé. Teniendo en cuenta todo lo que ella necesita, lo que en este caso se va a comprar, mi presupuesto es de $300. Esto es, miren, importante. Poder tener en la tabla con la que nosotros vamos a trabajar siempre en visto el presupuesto con el que nosotros tenemos como base. Sé que en nuestros hogares nos vamos a llegar a pasar y no va a haber ningún problema, ¿verdad? El cachito lo podemos botar, pero en una empresa no sucede así. ¿Qué pasa si acá cambiamos y ya no es un presupuesto escolar, sino que es un presupuesto para poderle dar a todos los compañeros cuadernos, si van a necesitar calculadora, lápiz, tijera, todo lo que nos entregan para que nosotros podamos trabajar, por ejemplo, el año? Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos empresas que nos mandan, en este caso, los precios, sobre ellas trabajamos, y es como bastante la búsqueda, ya que puede suceder que en un lugar nos den más barato una cosa y en otro, en este caso, más caro. Pero al final nosotros tenemos un presupuesto con el que estamos trabajando. Y si al final esa empresa tal vez lo da unos centavos más caro, pero cumple con el objetivo que nosotros queremos de la compra que queremos realizar, entonces al final pues nos quedamos con ella, según los precios en este caso que nos han dado. Para trabajar Solver, yo tengo dos formas de poderlo trabajar. Una es, ya la que ustedes vieron en el video dentro del aula virtual, donde no existe cuánto necesito comprar de cada uno de ellos, sino que voy a dejar que Solver me resuelva todo. Pero eso no sucede siempre. Sucede que nosotros ya tenemos acá qué es lo que queremos comprar, que son las celdas, en este caso de las unidades. Entonces, ya que tenemos nuestro objetivo en el cual nuestro presupuesto es más de los 300 que nos han dado, vamos a trabajar lo que sería Solver. Para poder colocar en este caso Solver, él se encuentra en la pestaña, en este caso de datos. En mi caso, yo quiero que ustedes vean que yo ya lo tengo acá.
él se va a incorporar a un grupo que se llama Análisis de Datos. Es igualmente en recursos que tiene ocultos Excel y que nosotros debemos de irlos a activar. Acá, en este caso, yo he trabajado con Análisis Rápido y en este caso Solver. Para poderlo integrar, así como ustedes lo están visualizando acá, yo me voy a ir en este caso a Más Comandos, me voy a ir en este caso a Complementos, que se active. Voy a irme a la opción de ir y acá miren, por ejemplo, les comentaba, yo trabajo con herramientas para análisis ya en mi vida laboral y dentro de él se encuentra también Solver. Por ejemplo, acá voy a agregar la herramienta para análisis para que ustedes puedan ver cómo en este caso se agrega. Ya que yo lo tengo ya acá activo con el chequecito, yo voy a dar en este caso aceptar, espero que se coloque y ya acá en mi caso tengo a Solver y tengo análisis de datos. ¿Qué pasa si yo dentro de estas opciones, complemento, ir, quito acá los dos chequecitos, fíjense? Y esto ya lo estuvimos viendo el día viernes. Desaparece análisis. Análisis es un grupo que se va a colocar cuando yo coloque herramientas de análisis rápido y en este caso a Solver. De lo contrario, vamos a tener el último que trabajamos el día viernes para poder trabajar lo que serían los subtotales. Entonces, nuevamente me vengo para acá, me voy a ir a más comandos, me voy a ir a complementos, complementos de Excel, voy a colocar esto todo, voy a dar aceptar y automáticamente va a aparecer. Ahí está. ¿Queda claro cómo poder colocar en este caso Solver? Sí, queda claro. Sí. Sí, claro. Muy bien. Ahora bien, miren, ya les mostré el escenario con el que voy a trabajar acá. Hasta el momento, con lo que les he explicado, ¿está quedando claro la información que yo tengo acá para poder trabajar Solver? Voy a iniciar con eso. Sí, queda claro. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, fíjense, miren, algo que les recomiendo, creo que esto siempre se lo voy a decir. Cuando dentro de lo que vamos a trabajar, nosotros tenemos un objetivo, que en este caso es resolver esta celda que se encuentra acá con un valor mayor al presupuesto que tenemos. Para que ustedes no se pierdan siempre que van a trabajar, Solver, posiciones en esta celda. ¿Para qué? Para que cuando en este momento nosotros habilitemos Solver, no tengamos nuevamente que ir a realizar. Espérense, espérense. Espérense. Voy a quitar esto. Bueno, lo voy a dejar así. Solo voy a quitar esto. Muy bien, entonces tengo acá la celda objetivo, que sería la que necesito que Solver me resuelva porque ese presupuesto se pasa de lo que me han dado. Ahora bien, miren, voy a explicarles en este momento lo que corresponde a esta tabla. Como les vuelvo a repetir, hoy vamos a irnos a una parte básica, ya mañana vamos a empezar a meter ya elementos un poco más complejos. Yo tengo lo que sería ese objetivo, que sería la celda, la cual yo necesito que ese valor cambie. Si tiene 300, si tengo 400, que cambia el objetivo del valor, en este caso que yo tengo presupuestado.
Tengo el para. Fíjense acá, miren. Le voy a dar como los elementos claves que nosotros debemos de saber. Cuando nosotros utilicemos max, va a ser porque todos aquellos elementos que nos han dado son mayores. Por ejemplo, mayor que el elemento que de venta. Mayor, en este caso, de compras, por ejemplo. Entonces, cuando a nosotros nos dan un elemento mayor, nosotros vamos a trabajar en este caso con max, porque lo que vamos a querer con Solver en su momento es que nos resuelva para poder saber al final cuál va a ser nuestro elemento objetivo que nosotros queremos. Quiero hacerles muy sincera, nunca he trabajado con mínimo, porque esto es como lo contrario. Dice la teoría que cuando nosotros trabajamos con mínimo es porque nosotros queremos que del presupuesto que nos han dado baje, o sea que sea como el mínimo de lo que nosotros queremos. Y ustedes saben que en una empresa no pueden trabajar así. No quiero hacerles muy largo. Yo trabajé en una empresa donde el presupuesto era de tanto y lo que hizo la contadora fue que se gastó a la mitad. ¿Y qué sucedió al final? Cuando se entregó todo, que el siguiente año nos reducieron el presupuesto, no lo aumentaron. Los que son de contabilidad van a entender mucho eso de la parte contable, que no podemos tener en este caso un máximo de lo que nos han dado y contrarrestarlo a gastar en este caso menos. Debe de ser igual siempre. Y tenemos el valor de, que en este caso sería como cuando yo tengo la celda en la cual yo tengo dos acciones de valor y ya ustedes entienden qué es un valor. Si por ejemplo acá en esta celda que yo dejé la parte de presupuesto, si yo doy un clic, sé que no me están oyendo, en este caso se dio mi computadora, pero me está diciendo que esa acción yo no la puedo realizar. Ese valor debe de ser, en este caso, escrito, porque yo lo tengo. Pero también puede llegar en su momento que ese valor no se encuentre. Entonces acá yo voy a colocar, en este caso, 300, más cuando trabajamos para max, y no sabemos en este caso cuál va a ser nuestro presupuesto máximo en el cual nosotros vamos a obtener, entonces no se coloca porque no tenemos en este caso el establecido el objetivo que nosotros andamos en este caso buscando. Entonces acá voy a colocar lo que sería 300 porque yo sí conozco que mi presupuesto debe de ser como máximo 300. Ahora bien, miren, esto que ya tengo acá, que me equivoqué de libro, cambiando las celdas de las variables, lo que mencionaba en la teoría, no sé si se recuerdan ahorita, decía la teoría que las celdas variables podían tener valor o no. En nuestro caso sí ya lo tienen. Yo ya trabajé un presupuesto que yo consideré que iba a poder realizar la compra. Pero al ver que este presupuesto es más de lo que me han dado, entonces voy a utilizar entonces a Solver. ¿Qué voy a hacer en este momento? Ahora sí, me permite este espacio poder realizar la selección de las celdas en las cuales automáticamente va a realizar el cambio para que pueda llegar al presupuesto exacto que yo necesito. Vuelvo nuevamente a repetirles, estas celdas puedo seleccionarlas sin información y puedo seleccionarlas ya con información, teniendo ya un presupuesto que me han dado y poder trabajar ya con él. En este caso, me permite poder ir colocando para este ejercicio las unidades que necesito y puede suceder que en otros casos no sepa yo en qué es lo que voy a comprar en él, sino que voy a hacer que igualmente Solver
él automáticamente me resuelve. Vengo acá y yo tengo sujeto, en este caso, a las restricciones. Agregar significa que yo voy a agregar si yo necesito, en este caso, una restricción. En este momento yo no voy a agregar ninguna restricción. Puedo cambiar, en este caso, la restricción. Puedo eliminar, que es una acción que acabo de hacer. Puedo nuevamente restablecer todo. ¿Cuántas veces sucede que en este caso nosotros ya teníamos ya las restricciones que necesitábamos y por algún error eliminé o cerré? Entonces yo puedo restablecer. Saben que desde las versiones 2013 para acá, nosotros ya tenemos un botón de autoguardado y me voy también a esa opción que es restablecer todo, que automáticamente al tenerlo activo me va guardando ya todo lo que voy haciendo. Sé que existe un guardado automático que hacen los programas de Office, pero al final no es como 100%. Y acá sí, miren, porque todas las acciones que yo haga acá, igualmente me las va a restablecer. O puedo colocar y cargar y guardar todos los elementos que ya tenga creado en una variable que quiero en este caso realizar. Importante, jamás considero yo que nosotros vamos a tener como celdas variables valores negativos. No necesitamos valores negativos. Para que eso no se resuelva mal, porque igualmente, recuérdense que dentro del programa de Excel nosotros podemos llegar a tener valores negativos. Nosotros siempre, siempre vamos a colocar el chequecito donde dice convertir variables y restricciones en no negativos. No quiero valores negativos acá. Yo quiero siempre valores positivos. Entonces, si ustedes ven automáticamente, aunque yo lo abra desde cero, yo voy a tener siempre lo que sería este chequecito. Hasta el momento no considero que podamos tener, en este caso, una variable que podría ser negativa. Y acá, miren, nosotros tenemos métodos de resolución. Yo conozco dos métodos. El método lineal, que es el GRG, y el simple LP. ¿Por qué en este caso GRG? Porque nosotros lo que queremos convertir o lo que queremos obtener como resultado son valores, en este caso numéricos. Y cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, el día de mañana vamos a hacer un ejercicio de Simplex LP, es porque las variables con las que nosotros vamos a trabajar corresponden como a columnas diferentes, no a una sola columna con la que yo quiero trabajar, porque dentro de ella tenemos como resoluciones de variables a las que les llaman XY, pero nosotros vamos a trabajar en este momento, la mayoría de los que trabajan en este caso Solver, trabajan con no linear, que sería en este caso GRG. Entonces, en este momento yo me quedo con ella. Y acá, miren, vamos a hacer la primera parte, ya teniendo acá la información de lo que serían las celdas variables. Establecimos ya el objetivo donde tenemos una celda ya con una función y tenemos el valor que sería, en este caso, el que nosotros necesitamos dentro de la celda objetivo. No voy a colocar ninguna restricción, ya que igualmente nosotros podemos trabajar de esta manera, aunque nos va a causar en este caso un efecto, pero yo necesito que ustedes lo vean en este momento. ¿Qué voy a hacer en este momento? Le voy a dar resolver. Voy a pasar para acá, miren, esta pantallita, ya se las voy a explicar. Y quiero que vean que automáticamente, no sé si notaron, estuve diciéndoles que la barra de estado es importante, porque en ella vamos a ir viendo cómo automáticamente
Excel hace la resolución. Pero, ¿qué ha pasado en ese momento? Nosotros tenemos acá lo que serían ya las unidades que me ha resuelto, en este caso, Solver, teniendo el total que necesito, que ahora sí tiene en este caso un total de 300. Pero, ¿qué pasa? Las unidades me las ha dado con decimales. Yo no puedo ir a comprar 22.4 o 46 cuadernos. No puedo ir a comprar eso. No puedo ir a comprar 1.74 calculadora. Entonces, miren, cuando nosotros nos podemos alegrar que nos dio en este caso resultado para este ejercicio, esta pantalla es importante. Primero, porque dice, miren, Solver encontró una solución. Y usted puede preguntarme, Ingei, puede llegar un momento en que los valores dados que yo he colocado, en este caso, podría no resolverlo Solver. Así es. Puede suceder que en el momento que usted ha considerado que tiene los elementos para obtener el resultado, Solver no le dé una solución. Y puede llegar en este caso a pasar. Entonces, leamos acá. Miren, Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Conserve la solución de Solver. Restaurar valores, en este caso originales, si yo así lo requiero. Y acá, miren, volver al cuadro de diálogo del parámetro de Solver. Yo le voy a dar un chequecito acá. Y también tengo la acción de informe de esquema. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Cuando les hablo de la parte de esquema, yo sé que ustedes me comprenden muy bien. Y es acá donde ya el día de mañana van a ver qué es lo que resolvió Solver, qué fue lo que hizo, ya que nosotros podemos tener un informe de lo que él realizó para obtener esto que en milésimas de segundo ya lo tengo en este caso resuelto. Entonces acá, miren, fíjense, dice, mire, Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Al usar el motor GRG, Solver ha encontrado al menos una solución óptima local. Al usar simples LP, significa que Solver ha encontrado una solución óptima global. Yo le voy a dar acá a aceptar y con esta acción que acabo de hacer en este momento, él regresa nuevamente a la pantalla. ¿Qué pasa? Que nosotros debemos de colocar una restricción para que esto no suceda y me coloque en este caso valores enteros. ¿Qué voy a hacer en este momento? Le voy a dar a agregar. Yo tengo la acción que en este caso sería la referencia de celda. Y tengo en este caso la restricción que me va a salir acá. ¿Qué restricciones tengo? Menor o igual. Igual, mayor o igual. En este caso, yo ando buscando que el valor encontrado sea en este caso entero. Entonces, ahora les pregunto, ¿qué referencia de celda debería en este caso entonces de colocar acá para poder obtener? En este caso, el valor entero. ¿Cuál sería la referencia de celda? En rango de la unidad. El rango de las unidades, así es. Entonces, miren, voy a colocar acá DD416. Ustedes creo que ya se han dado cuenta que Excel automáticamente coloca absoluta lo que sería la columna y absoluta lo que sería la fila. Vamos a colocar acá, que sería en este caso entero, int. Vamos a dar aceptar. Nosotros tenemos dos formas. Si, por ejemplo, yo quisiera colocar otra restricción, le doy a agregar. Si, por ejemplo, usted le da a agregar y en su momento dijo, no, ya no voy a colocar ninguna restricción, entonces solamente de aceptar nuevamente, le va a tirar una pequeña advertencia
que le está diciendo que no ha colocado ninguna restricción, pero al final le va a dar en este caso la resolución. Entonces, cuando nos encontramos en agregar restricciones, la última restricción que nosotros coloquemos es la indicativa para que nosotros en este caso debemos aceptar. Nuevamente me lleva acá, le voy a dar nuevamente resolver. Quiero que puedan observar ustedes que ahora me ha colocado los valores, en este caso de unidades enteras, ha realizado la resolución de este ejercicio, donde yo voy a quitar ahora este chequecito y vamos a dar en este caso aceptar porque ya finalizó. Ese chequecito es importante. Ya ustedes se acaban de dar cuenta. Yo puedo en este caso colocarlo para volver nuevamente a la pantalla si yo necesito seguir colocando restricciones porque en su momento tal vez no me dio lo que yo quería, o puedo en este caso quitarlo, que es importante que nos aprendamos estos pasos para que al darle a aceptar, teniendo ya la resolución que nosotros queremos, podemos en este caso cerrar la ventana de sol. ¿Ha quedado claro esto que acabo de explicarles con toda la confianza? Si no ha quedado claro, con gusto. Sí, quedó claro. Gracias, Kevin. Sí, ¿Para sí los quedó demás? Claro. Gracias. ¿Para los demás? Sí, quedó claro. Igual quedó claro. Ya, muy bien. Voy a pasar rápidamente a este ejercicio. Fíjense acá, miren. Vamos a ver si lo podemos resolver en estos 7 minutos. Tenemos acá lo que serían compras. Yo acá coloqué todo esto. Ciruela, arroz, pollo, carnes, jamón, acá se encuentra todo esto. Saben, este ejercicio me llamó mucho la atención, ya que podemos ver la parte, en este caso, de solver de diferentes formas, trabajándola casi parecido al ejercicio que tenemos, que acabamos de hacer anterior, aunque acá sí debemos de colocar restricciones, y acá es donde yo quiero que ustedes puedan ver, y por eso es que puedan ver en este caso la comparación de cuando nos puede dar automáticamente, trabajamos otro cuadro pensando también que automáticamente nos puede dar resolución cuando tal vez no es así. Y fíjense acá, miren, las cantidades, bueno, acá dice cantidades por libra, que es lo que nosotros queremos cumplir. Pero sucede algo, y estos son errores que involuntariamente nosotros podemos en este caso colocar, más en compra. Hay cantidades que son muy altas, y esto debemos de tomarlo en cuenta cuando nosotros queremos que Solver nos realice y nos resuelva lo que nosotros queremos. Al tener cantidades que en este caso son muy bajas y cantidades en este caso que son muy altas, al final Solver no nos va a dar la resolución como nos lo dio en el ejercicio anterior de una sola vez. Y ya van a ver ustedes. Por eso he dejado exactamente estas cantidades así. Como siempre nosotros tenemos acá lo que son los subtotales. Nuestro presupuesto de compra dice que es de 500, y si yo me voy hacia abajo, mi total, que sería en este caso la celda de 24, el presupuesto es bastante alto. Porque el exceso del presupuesto que tengo son de 238.64. Este es lo que yo me he pasado de la compra que yo tengo que hacer. No voy a mover acá ningún valor, sino que yo quiero que ustedes vean que cuando nosotros trabajamos con Solver y dentro de las celdas
que nosotros estamos trabajando. Tenemos en este caso valores bastante altos. Debemos de crear más de una restricción. ¿Qué debo de hacer ahorita como inicio? Colocarme en la celda. Esta es la celda que me va a llevar a obtener en este caso el resultado de un presupuesto que en este caso es de 500. Solo déjenme hacer algo acá. Voy a dejar de compartir porque no sé si... Por si se lo quito. Otra vez, para acá. Ahí está. Muy bien, entonces ahora sí me coloco acá. Me voy para Solver. Y automáticamente, mire, me encuentro ya en la celda objetivo. Acá, mi valor. ¿De cuánto sería mi presupuesto? De 500 dólares. Así es, de 500, gracias. Luego déjenme acá bajar esto de orden. Muy bien. ¿Cuál sería, cambiando las celdas en este caso de variables, cuál sería la columna de selección de rango que voy a seleccionar en este momento? ¿Cuál sería la columna? ¿Qué columna sería? La C3. Muy bien. Sería toda esta que se encuentra acá. ¿Cuál sería la primera restricción que yo voy a colocar acá de lo que ya trabajamos en este momento? ¿Cuál sería la primera restricción? Que sea un número entero. Exacto, excelente. ¿Qué pasa? Permítanme. Ok, entonces vamos a seleccionar todo este y le vamos a decir en este caso que se entere. Muy bien, miren, aparentemente estamos trabajando con un cuadro exactamente como el que acabamos de hacer. Ya tenemos establecido el objetivo, nuestro valor, que en este caso nuestro presupuesto es de 500, las celdas en este caso variables y la restricción que colocamos en el ejercicio anterior. ¿Qué voy a hacer en este momento? Le voy a dar resolver. Vean, por favor, miren, vean la barra de estado. Hoy se va a tardar un poco más. Vean, por favor, la barra de estado, miren. Ahí está el subproblema, está dando la solución de la prueba. La celda objetivo todavía no está teniendo el valor que nosotros tenemos como un presupuesto. Vean, por favor, la barra de estado. Vean cómo está realizando en este caso los cambios. Aparentemente era el mismo ejercicio anterior, las celdas, teníamos ya los valores numéricos, pero acá ha cambiado, miren. Esperemos un momento que nos dé una resolución. En todos los que me resuelve, quiero decirles que esto, entre más complejo se hace, puede llegar a tardar mucho más. Puede tardar mucho más. Ahorita casi nos da en este caso la resolución. Pueden observar ustedes ahora cuánto se está tardando para poder notar una resolución similar. Seguimos esperando, espero que no se tarde mucho. Yo creo que ya casi.
Si usted ve, sigue manteniendo en este caso la celda objetiva sin darnos un resultado. Sigue valorando los valores que nosotros ya tenemos dentro de lo que serían las celdas variables y él anda buscando en este caso una solución. Ahora pueden también visualizar, miren, la barra de estado en donde ya su función va a cambiar desde este momento cuando nosotros ya utilizamos ya sea análisis de datos o en este caso Solver. No se preocupen, esto puede llegar en este caso a tardar un poquito. Hasta el momento yo he tenido ejercicios que se ha tardado hasta 15, 20 minutos. Nunca me ha tirado un error, manteniéndolo en este caso estable sin tocar ni realizar ninguna otra acción. Él está realizando y comprobando sobre, en este caso, las variables que nosotros tenemos. Vamos a ver, pues ya acá. Vamos a ver si nos alcanza a dar la resolución. Así es, Kevin. Así es, no se preocupen. Que él en su momento lo que está haciendo es calculando para que nosotros al final podamos obtener ese resultado que nosotros queremos. Se nos sale a veces de nuestras manos el poder crear un presupuesto exactamente como nos lo dan y eso hace Solver, poder llegar a resolvernos automáticamente esos valores o esa inconsistencia que nosotros tenemos en donde no sabemos qué poner de más o qué poner en este caso de menos. Yo quiero que puedan ustedes observar el resultado que nos va a arrojar. Yo creo que va a tardar un poquito más. Pensé que iba a llegar hasta los 8.000. Pero ya llegó a 9.000. Les voy a robar un minuto más. Si no llegara a resolverlo, nos vamos a quedar entonces hasta acá y ya mañana les digo la resolución en este caso que nos dio. No voy a tocar absolutamente nada para poderlo dejar en la resolución en este caso que nos den. Porque en este momento no se puede tocar, no puedo hacer absolutamente nada, no puedo tampoco pararlo, sino que él nos va a dar en este caso su momento de stop. Y podemos dar lo que es la resolución. Vamos a ver.
Fíjense que acá nos dice que Solver encontró, no, no, no nos ha dado resolución. Dio un stop, pero no nos dio resolución. Vamos a ver. Sí. Muy bien, miren, no sé por qué no nos dio en este caso la resolución. Si ustedes ven, sigue manteniendo. Ah, cómo no, pues sí, ya. Voy a cerrar acá. Acá está, miren. Nos vamos a quedar hasta acá, no se preocupen. Quiero que vean que él ya nos dio una resolución, porque nos dio acá los 500 que nosotros necesitamos. Pero ha pasado algo, que solamente me está contando uno, dos y tres productos. Y yo necesito todas estas compras, realizar todas estas compras. Mañana vamos a resolver por qué. Si me tira el presupuesto que necesito, pero no me da, me da acá cero. ¿Por qué me está arrojando cero? Si yo ya había colocado las cantidades y pudo haberme entregado al final el presupuesto y con valores dentro de esta celda. Mañana les explico por qué nos da el presupuesto que queremos, pero en la mayoría, en este caso de celdas, tengo cero. Nos vamos a quedar hasta acá. No se preocupe, mañana seguimos y continuamos con este tema que es pues un poco más largo. Y un poco más de poder ir entendiendo la lógica en este caso de. Muy bien, pasen feliz noche entonces y nos vemos el día de mañana. Si pueden buenas seguirlo noches. Resolviendo, buenas noches. Feliz noche. Si pueden resolverlo y ver en este caso el video, sería excelente. Feliz noche para todos. Feliz noche. Noche. Feliz noche.